de altísima calidad y que hayan sido seleccionados para estar en las góndolas acá y que Casarrica haya prestado el apoyo para este lanzamiento es también un gran orgullo para este programa. Es la primera vez que hacemos esto en Paraguay, esto nos da ánimo para seguir haciendo. Y lo que me queda es felicitar a los emprendedores. Nosotros somos nada más que unas herramientas pasajeras y que haya hoy siete, pues son siete familias que le muestren a otros paraguayos que sí se puede, que se puede emprender con ideas innovadoras. Aquí hay gente que agarró la mandioca y revalorizó la mandioca, hay gente que hace cerveza artesanal, hay gente que hace velas aromáticas. Me parece que es espectacular lo que está pasando. Tenemos que liberar la imaginación de los jóvenes de Paraguay para que ellos tomen control del país. ¿En qué se basa este proyecto de fortalecimiento y desarrollo? Y todos los países que llevaron adelante programas de emprendedurismo y de innovación les ha ido bien. Mira Israel, mira Corea del Sur, mira Singapur, mira Taiwán. Acá cerca, por no ir más lejos, miremos un poquito la experiencia de Costa Rica en algunos productos turísticos, la experiencia de Colombia, la experiencia de Chile. Entonces, vemos que a nosotros nos queda desde el gobierno apuntalar este tipo de iniciativas. Itaipú, que antes se dedicaba a hacer propaganda estatal y a contratar transporte para que los empleados se paseen, hoy está aportando para que haya vivienda, está aportando para que haya fondos para que jóvenes paraguayos puedan salir adelante con su trabajo. Cada uno de los que salió adelante acá va a contratar gente y la gente va a ser paraguaya, van a ser más jóvenes de Paraguay que tienen trabajo. Así que este es el modelo es el trabajo, el modelo es todos juntos, el modelo es el Estado apoyando al empresario que quiere salir adelante. Y bueno, tenemos nada más que celebrar y felicitarle a los jóvenes que salieron adelante con su idea, porque esto es idea de ellos, con su trabajo, nadie les regaló nada. Bueno, y ahora llegaron al mercado. Tenemos que preguntarnos por qué antes no se hacía. Y yo creo que parte de una visión nueva, donde vemos que el Estado es una herramienta precursora que fomenta este tipo de iniciativas. Durante mucho tiempo nos preguntamos por qué el Paraguay, de los números macro tan lindos, no le llegaba a todos, porque esos números no se traducían que más gente viva mejor y porque a lo mejor estábamos muy concentrados en lo macro de los números y no estábamos concentrados en que más gente pueda participar en la bonanza. Y hoy de a poquito se está abriendo esa economía. Soy licenciada en nutrición y gastronomía por formación. Por eso, al tener tanta información sobre los alimentos y sus nutrientes, comencé a investigar cómo podría aportar a la sociedad con alimentos realmente saludables. Y fue así que hace 2 años encontré un nicho de mercado no explorado por productos paraguayos. Comprendí que cubrir esa necesidad de mercado sería competir con productos importados. Gracias a Dios y a nuestro esfuerzo, obtuvimos un producto de calidad y variedad superior inclusive al existente en el mercado. Esta empresa no nació en el garage como muchas, nació en la cocina de mi mamá. Y mis primeros clientes y críticos fueron mi familia y amigos, quienes me incentivaron a seguir creciendo y a iniciar algo en serio. Estamos muy contentos y agradecidos con el Ministerio de Industria y Comercio, porque gracias al viceministro Víctor Bernal, a la señora Cecilia Miranda y a su gran equipo, enviamos las primeras muestras de granola La Rosita al mercado como Japón, España y Uruguay para poder exportar muy pronto. Como mujer, mamá, esposa, amiga y profesional paraguaya, me gusta contar lo que hacemos para mostrar que se puede, cuando se quiere. Cuando queremos, podemos producir mejores productos que los importados y podemos dejar el nombre de Paraguay bien en alto. Bueno, nosotros somos Ernesto y Augusto Stanley, propietarios de la microcervecería que produce la cerveza Herken 1885. Bueno, antes que nada, le queríamos contar rápidamente nuestra historia. Allá por el 2012, nosotros éramos deportistas, ambos éramos atletas y tuvimos la oportunidad de representar a Paraguay en el deporte y viajar gracias a eso, ¿verdad? En cada ciudad que viajamos, también conocíamos las ciudades y sus cervezas, ¿verdad? Bueno, al llegar acá a Paraguay nos dimos cuenta que las cervezas que probamos allá no existían, no habían y nos quedamos con ganas de probar lo que allá probamos y nos llamó mucho la curiosidad sobre lo que es el mundo de la cerveza. Y así, investigando más sobre la cerveza, vimos que podríamos comprar un kit casero para hacer cerveza directamente en nuestra cocina, ¿verdad?
Le dije a él y emocionado, sí, comprando más ya, de ahí a un mes ya estamos produciendo nuestros primeros 20 litros de cerveza. Pasaron ya 4 años, hoy estamos produciendo 3.000 litros de cerveza, estamos ya habilitados legalmente, somos una cervecería habilitada legalmente. Lo que fue un hobby hoy es algo que estamos poniendo toda nuestra energía y nuestra gana de seguir creciendo. Pandioca comienza hace 3 años. Yo soy chef, estaba saliendo de un trabajo y me contrató otra empresa y era una empresa totalmente diferente a lo que yo hacía, comida internacional a pasar a hacer comida rápida. Fue un gran desafío, un desafío que no dejé, agarré, tomé ese desafío y empecé a mirar la carta de ese restaurante y vi cosas que uno podía hacer con la mandioca y se me ocurrió hacer un pan de mandioca. En el transcurso que estaba en el otro local donde trabajaba, yo ya iba innovando con la yerba mate y con la mandioca. Llegué un día a mi casa y le dije a mi señora, voy a preparar unos panes de mandioca. Y empecé a trabajar con la mandioca. Encontré el punto de la mandioca para ser panificado. Le coloqué, empecé a trabajar con polvo hornear, no me gustaba. Empecé a trabajar con levadura, no me gustaba. Empecé a quitar todo lo que no me gustaba. Y hice lo que me gustaba con ese pan. Y ahora ese pan es uno de los panes más ricos a base de mandioca. No tiene levadura, no tiene conservante, es bajo en sodio. Para mí fue una satisfacción muy grande que un día vino una celíaca y se puso a llorar porque hace 10 años no comía un lomito tan grande y tan rico. No nos dejen, por favor, hay mucha gente. Procurar competir, estamos compitiendo honestamente en este país. Es muy difícil, pero estamos compitiendo. Otra cosita, quiero agradecer. Yo sé que no están presentes, pero es muy difícil para nosotros. A mi suegro y a mi papá, que en menos de un año se fueron y no pudieron ver esto. Muchas gracias. Qué gusto estar esta noche aquí, escuchar estos testimonios y recordar el día que entregamos los cheques. Que en ese momento, a través de un jurado, optaron, creo que habían como 200 candidatos, 151 proyectos y teníamos recursos para premiar a 20. Fue un proyecto de 1.040 millones de guaraníes y vemos que gracias a esos recursos, 52 millones de guaraníes por proyecto, han podido también avanzar y dar esa oportunidad, ese apoyo. Porque tener una buena idea pero no tener los recursos es difícil arrancar. Y ahora vemos que hay bancos que ya están queriendo apoyarles, que ya les gusta la idea, y escuchar los testimonios y ver que están usando materia prima nacional, porque también escuché al hermano Stanley hablar de que son 4, van a llegar a 5 a fin de año. ¿Pero cuántas personas trabajan para hacer las botellas? ¿A cuántas personas están apoyando para hacer o comprar el almidón de mandioca? 3.000 litros son 9.000 botellas seguramente, que tienen que estar transportando o haciendo llegar a los consumidores. Encima están aportando al fisco, están entrando en una cadena que permite convertir esa oportunidad en una realidad. Yo hago los cálculos porque vale la pena mencionarlo, porque nos costó bastante hacerlo y contamos con la voluntad política del presidente Cárdenas para llevarlo adelante. Y son casos que realmente al final inclusive nos da rabia. Lo que aportó la Itaipú para este proyecto, para que estos 20 sueños puedan ser una realidad, es el equivalente a lo que se utilizaba en el gobierno anterior por una semana de alquiler de autos. Puede ser alquiler de autos para que estén estacionados en los distintos ministerios a 33 millones de guaraníes por mes por cada unidad, en vez de estar apoyando a jóvenes que quieren salir adelante, que están confiados, que con un poquito de apoyo, haciendo la vida un poquito más fácil, pueden salir adelante.